¿Eh? ¿Intrusos en mi Santa Santorum? ¡Ah! ¡Si son ustedes! ¡Hombre! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Veinte capítulos ya, ¿eh? Ya era hora de que nos viéramos las caras. Bueno, espero que ahora no se borren masivamente de mi canal. Bueno, bromas aparte, quería agradecerles su atención. Y a los que hayan visto todos los capítulos completos, felicitarles por su paciencia, porque es verdad que a veces me enrollo un poco. Entonces, hoy eh, no vamos a hacer una clase normal, la verdad es que no creo que aprendan nada, pero bueno, les voy a explicar un poco cómo me metí a hacer esto. Vamos a remontarnos, a remontarnos, eh, no mucho, hasta septiembre del 2018 después de Cristo. En esos momentos yo, bueno, tenía mi, mi pequeño estudio casero lejos del lugar donde trabajaba y ocurría que, claro, yo llegaba a casa cansado del trabajo me sentaba, me tiraba en el sofá, verdad, a ver la tele y empecé a pensar yo, yo quiero tener algo aquí, algún instrumento, algo que me permita pues eso aquí mismo en el sofá, sin enchufar muchos cables ni ordenadores ni líos, pues poder tocar algo de música y si me venía la inspiración pues poder grabar eso que, eso que se me ocurriera, vale? de alguna manera hacer, poder hacer un, un aunque fuera solo el esqueleto de alguna canción, porque luego ya podía llevarlo, ¿no? Algo que fuera ligero, que lo pudiera llevar luego fácilmente al lugar donde tenía el estudio y ya pues ahí completarlo, cambiar sonidos con otros teclados que tengo y tal. Y bueno, pues me acordé que en los años 90 había, había unas maquinitas de Roland, primero sacaron la MC303, que ya cumplía este cometido. Luego sacaron la MC-505, que también era así, pero ya era más grandota, más potente. Había también un Yamaha QI no sé cuántos, que era muy pequeñito ese. Era casi se podía llevar en el bolsillo, no sé qué tal sonaba. Pero bueno, el concepto era ese, ¿eh? poder eh, pues ya secuenciar o grabar las notas que quisiéramos y en varias pistas. Y entonces, bueno, digo, no sé, voy a ver, voy a ver que hay algo actual en el mercado, ¿no? A ver si hay algo así de ahora. Y, y sí, y fue cuando, cuando encontré pues este, el Roland JDX, que no me había pasado desapercibido, luego me enteré de que era. El hermano pequeño del JDXA, que es un sinte mucho más potente, está muy bien, pero no tiene ritmos, ¿eh? Entonces, eso, yo, yo quería sobre todo que tuviera, que tuviera ritmos también, que tuviera caja de ritmos, pero que fuera versátil, que no fuera solo para hacer música electrónica, sino que tuviera ya. Pues lo típico, ¿no? Pianitos. Eh, guitarras, violines y tal, porque a mí. Eh, aparte del techno que me gusta bastante, pero también me gusta pues música pop, eh, tipo bandas sonoras, no sé, quería algo que, que fuera más más abierto. Y entonces, eh, bueno, estuve viendo por internet, escuchando sobre todo, y al final me quedé, estaba dudando entre el Korg Electrive 2, que este no tiene teclas, pero eh, tiene pads, es muy pequeñito. Y ese tiene, tenía solo 24, 24 notas de polifonía. Pero bueno, eran 24 partes distintas. O sea, pueden sonar 24 sonidos pero diferentes al mismo tiempo. Bueno, estuve recapacitando y tal. El, el Roland este era un poquillo más caro también. Tampoco quería gastarme mucho dinero, ¿vale? Y sí, sí, finalmente pues me decidí por, por este Roland. También había tenido, ya tengo a algunos otros, aquí tenemos el, el, el abuelo, digamos, el de 50, el, el padre de todos los sintetizadores digitales. Eh, eso sí, a ver, yo otra vez voy a aclarar, yo no tengo nada que ver con Roland, más que como usuario, ¿eh? Pero bueno, mmm, creo que les estoy haciendo bastante publicidad, ya se podrían estirar un poco, se podrían pagar algo, o, o al menos si me está viendo alguien de Roland, eh, eh, por favor, deme algo, contrátenme, o, o al menos eh, regálenme, regálenme una maquinita de estas nuevas que han sacado, ¿vale? Y yo les hago demostraciones y lo que sea, porque ya ven que a mí hablar sobre sintetizadores durante horas eh, no, no me cuesta nada, ¿vale? Ya lo que es grabar los tutoriales y eso, bueno, pues sí, es, es, es algo de trabajo, pero bueno. Entonces, ¿cómo empecé? Pues bueno, al tener ya el teclado en casa, mmm, vi que, hostia, que sonaba muy bien, ¿vale? Aparte de que tenga un poco pinta de, de juguete, pero para nada, ¿eh? El sonido es muy bueno. Y me sorprendió también, coño, pues la, 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 la cantidad de, de, de cosas que se podían modificar, que se podía editar mucho, ¿no? Ya metiéndose en los menús, se podía variar mucho el sonido. Eso para mí, es, esa es la, la diferencia entre un teclado y un sintetizador. Es que el sintetizador está pensado ya para que podamos modificar los sonidos a nuestro antojo. O crear un sonido prácticamente de cero, ¿eh? partiendo de una onda muy básica, ¿eh? y que no sea solo pues ir pasando a ver si este sonido me gusta, este no. ¿De acuerdo? Yo, bueno, me, como ven, soy, soy un joven de 46 años, eh, soy español, vivo en Barcelona, y llevo pues ya. se podría decir que 30 años o así. manejando sintetizadores, tecladitos, haciendo música con ordenador. No, no tengo estudios musicales académicos, ¿vale? Pero bueno, de tanto darle, pues algo, algo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando, como les decía, ya tenía el teclado, vi que era. que era complejo, ¿vale? Porque, claro, pues al tener tantas tantas posibilidades, ¿no? Tiene ahí su sintetizador analógico, eh, sus sintes digitales que pueden trabajar con, con samples, aunque sean siempre los mismos, en la parte de batería sus efectos, eh, los secuenciadores, eh, arpegiador, vaya, pues claro, tantas posibilidades tampoco se aprende en dos días, ¿eh? hay que echarle horas, como a cualquier instrumento, hay que echarle horas, yo quería pues pillar mucha soltura, mucha práctica, ¿eh? para eso, para llegado el momento de que tuviera una, una, una idea de componer algo, pues que no se me pusiera nada en mi camino y que, que fuera yo el que llevara al sintetizador por donde quiero, a mi terreno. ¿eh? Y no al revés, que el sintetizador nos lleve por donde él le va mejor. Entonces, bueno, eh, para esto pues, tuve la feliz idea de eh, empezar a hacer versiones. En vez de componer y producir al mismo tiempo, digo, no, no, no. Voy a coger un tema, ya cogí un tema tecno, porque bueno, tampoco nos vamos a engañar, está, está un poquillo enfocado a la, a la música dense o música tecno, sí que está, ¿vale? Entonces, de los temas que más me gustaban de, de tecno, porque son instrumentales también, pues voy a versionar, eh, este empecé versionando el de Robert Miles, eh, Children, y... Esa será la manera ¿eh? de que yo lo que voy a buscar es hacer este tema desde el principio hasta el final y que suene lo más parecido posible al original. Entonces, ya no me tengo que preocupar de componer, de qué que pongo aquí, sino que ya voy a copiar. Yo creo que eh, es la manera de aprender a hacer muchas cosas. Es eh, primero copiando, copiando de, de otros que saben más. Y así vamos cogiendo soltura para luego pues, poder, poder tener nuestras ideas propias. Entonces, pues eso, me, me limité a decir: Venga, voy a, a calcar esto, voy a hacerlo tal, tal como era el original, lo más parecido posible. Y es la manera en la que te vas encontrando con los problemas que tienes que resolver para conseguir ese resultado que quieres eh, copiar. Y bueno, pues ha sido, ha sido muy provechoso, la verdad es que lo aconsejo, eh, entonces, bueno, eh, vi que estaba muy bien el teclado, la verdad que tiene mucha, muchas posibilidades, suena muy bien, cuando ya lo acabé el tema, pues bueno, lo grabé, lo grabé y lo subí a YouTube. Bueno, un poco por, por el ego, ¿no? También para que lo vamos a negar, ¿no? Para lucirme. Pero también quería aportar mi granito de arena, porque, bueno, pues igual que yo había estado viendo muchas versiones que había hecho eh, otra gente utilizando este teclado. Y me fueron muy útiles a la hora de, de, de ver eh, la capacidad, pues eso es lo que yo digo, la paleta de sonidos, o sea, qué tipo de, de sonidos se pueden conseguir. Y pues eso, dar, dar idea a, otra, a otras personas de lo que se puede llegar a hacer con, con este teclado. Después de este ya eh, hice, hice otras, otras versiones, fui haciendo versiones de temas igual no tan conocidos, pero que son mis, mis favoritos. Y ahí ya creo que a partir del segundo tema empecé a utilizar esta técnica de... De dividir, digamos, el teclado, de hacer que las octavas inferiores suenen con un sonido y las superiores con otro, para de esa manera, pues meter, encajar, digamos, dos pistas en una sola de, de los sintes digitales. ¿eh? Y esto, la verdad es que no lo había visto en, en ningún tutorial, en ningún vídeo, ¿eh? porque bueno hay mucho material en. en inglés. En español creo que, que, que nada, o casi nada. Pero no, no lo había visto ninguno. Y digo, bueno, va, pues voy a aportar también, ¿no? Mi granito de arena. Hice eso el tutorial sobre cómo dividir el teclado. Y bueno, la reacción pues, pues, pues fue muy, muy positiva. Seguí haciendo versiones. Bueno, seguí subiendo esos vídeos de esas versiones que hacía, ¿no? Orgulloso, porque digo, wow, pues me, me, ha quedado, me ha quedado muy bien, ¿no? Y la gente me lo decía, sí, sí, te ha quedado muy bien y tal. Y eh, bueno, aproveché para poner eh, eh, en subtítulos. Eh, algo de información sobre lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, también me di cuenta de que muchas personas que ya tenían el teclado decían, yo no lo acabo de ver, claro, ¿cómo, ¿cómo has hecho esto? Y me pierdo, me pierdo. Y ahí fue cuando me planteé, digo, no, pues mira, vamos a ver, ¿puedo hacer un curso empezando desde cero? Es decir, que una persona que se compre este teclado, Llega a casa y no haya tenido ningún contacto antes con, con otro sintetizador, con otro teclado, que lo pueda seguir, que lo, que lo pueda seguir el, el tutorial y al mismo tiempo llegar en, en profundidad, ¿eh? darle, pues eso, cu cubrir todos los aspectos, todas las posibilidades que tiene este aparato. Y bueno, no sé si, si lo he conseguido o no, la verdad es que, bueno, ya cuando empecé eh, ya, ya sabía que no iba a ser cosa de, de, de 15 minutos, desde luego. Pero bueno, ya llevamos 8 horas, ya en total, de, de tutorial. Que más que tutorial parece juego de tronos esto, pero bueno. Bueno, también les digo que no se les ocurra... ponerse a ver todos los tutoriales seguidos en dos tardes. Porque se les va a saturar la cabeza, claro. Yo creo que es mejor pues, verse uno, practicar ya con el teclado esos conceptos y al día siguiente o así, pues ver otro. Si buscan alguna información en concreto, pues en la lista de reproducción ¿eh? pueden ir al, al vídeo que trata sobre ese tema. Y dentro de, de cada vídeo he puesto en los comentarios un índice para saltar al, al apartado que les interese. Entonces, de cara al futuro. Bueno, en el próximo capítulo ya voy a explicar el tema de los, de los favoritos. ¿Eh? Lo he dejado para el final porque la verdad es que no, no lo he utilizado apenas. Pero para, que, para completar todo el temario, creo que es lo, que, lo único que me faltaba, pues ya el próximo capítulo, favoritos, ¿vale? Si me he olvidado alguna cosa o si quieren que hable de, de cualquier otra, otro tema, yo por mí encantado, me lo ponen en los comentarios. Y a partir de ahí... Empezaré a, a subir tutoriales hablando sobre cómo utilizar el JDXI conectado a un ordenador. Esto nos va a dar muchísimas más posibilidades, pero también va a complicar un poco las cosas, claro. Yo, eh, el programa que voy a utilizar, el DOW que voy a utilizar para los ejemplos, es el Reaper, que eh, es. Un programa muy económico, pero que está muy bien, ¿eh? es muy potente, yo se lo recomiendo. Y funciona, se parece mucho, mucho al, al Steinberg Cubase, el Cubase, al Logic Audio, al Presonus Studio One, incluso al Pro Tools. ¿eh? Luego, si algunos de ustedes utilizan el Fruity Loops Studio o el Ableton Live, pues yo la verdad es que estos programas no los, no los controlo, los he visto, pero no los domino y creo que su funcionamiento es algo diferente de, de los otros DAOs que he comentado, por lo que no sé si les podrá ser tan provechoso los tutoriales. ¿eh? Entonces, bueno... Ahora para acabar, pues vamos a, voy a hacer un inciso, una publicidad, digamos, de mi invento. ¿Eh? Esto que tenemos aquí, que es, el, es un controlador MIDI, lo he llamado Shimidi. Y bueno, esto lo construí porque llegó un momento en que me di cuenta de que el motor de sonido del JDKC era muy potente. Pero a nivel de control, pues era un poco antipático porque le faltan botones en el panel frontal eh, para controlar todos esos parámetros. Entonces, como yo sé bastante de MIDI, algo de electrónica y de programación también, pues me monté, me monté esto. Eh, lo hice para que se pudiera enganchar así al, al teclado, para que quedara ahí fijo. Y bueno, pues con esto es, es bastante, bastante más divertido y, y fácil usar el, el JDXi porque con estos seis potenciómetros podremos controlar ¿eh? en tiempo real muchos parámetros que están ahí metidos dentro de los menús. Entonces lo he ido, hace ya casi un año que lo, que lo empecé a desarrollar y lo he ido perfeccionando, tanto a nivel de acabados como de software, es decir, los parámetros que se controlan por aquí, pues eh, creo que he escogido que tengo un buen equilibrio actualmente entre que nos sirva para editar sonidos, para crear sonidos. Y también que nos sirva a la hora de tocar en directo eh, al más puro estilo tecno, pues darle al play y e ir aquí tocando cositas. Por ejemplo, tengo esto para mutear los bombos, los platillos y las cajas por separado. Y nada, con esto pues seleccionamos la, la página de los parámetros. Si queremos el, usar el digital 1, digital 2 o analógico, y dentro de los digitales pues controlar los tres parciales que hay en cada sonido por separado. ¿eh? Bueno, eh, estoy acabando de, de montar las primeras 10 unidades, unas una para mí, claro, y yo creo que ya para antes de Navidades ya los podré poner a la venta. Ya hay subidos vídeos en este mismo canal, pero aparte de, de los tutoriales, porque tampoco no les voy a dar más la lata con esto, ¿vale? Y bueno, pues eso, eh, si están interesados, pues ya me, se ponen en contacto por mail. Y creo que nada más, ya hasta el próximo capítulo. Les deseo, si no nos vemos antes, felices fiestas. Y eso, tómenselo con calma, disfruten con el teclado. Mm. Yo llevo ya más de un año con él y todavía estoy descubriendo cosas nuevas, entonces... Eh, no se preocupen si al principio se les hace todo un poco complicado. También les digo que si se compran por separado una caja de ritmos, un sintetizador así, un sintetizador a una mesa de mezclas para mezclarlo todo y unos procesadores de efectos, aún sería mucho más complicado aprender a, a, a secuenciar todo eso, a sincronizarlo todo y manejarlo con soltura. Mm, así que bueno. Yo les felicito, y me felicito a mí mismo por, por haberme quedado con el JDXI. Y nada, pues eso, eh, hasta la próxima.